Whisky. Han pasado 6 años. Fuiste parte de nuestra vida, parte de nuestra historia. Hoy te queremos decir adiós, pero el pueblo es quien te va a despedir. Gracias, Enrique, porque fuiste el presidente millennial. ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya a quedar! ¡Ásquese! A ver, en este momento, ¿qué es lo que sale de tu corazón para... Despídase, para... ¿De qué? No. Que te vaya bien, pero pues déjalo, ¿no? Para... ¡Ah! ¡Se llevó todo! ¡Que no te lleves la lana para que entiendas, eh! ¡Ándele, eh! ¡De despedirte! ¡Despídete! Que le vaya bien. ¿Sí? Échale ganas, ya, el peje se lo chingó. ¡Ah! Pensión hasta dentro de un rato. Ya no tiene eso, ya no tiene pensión, Si hubiera hecho bien las cosas, hubieras terminado tu universidad. Sí, se pasó de lanza, ¿verdad? Ya eran las calles aplanadas. ¿No tiene tristeza? O sea, ¿cuántos memes? O sea, es parte de la vida millennial. La verdad es que sí me deprime un poco porque nos hizo reír muchísimo. ¡Eso! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Dije, vaya, que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Ah, que se vaya! ¡Que se vaya! Todo te lo podemos perdonar, menos lo de la gasolina. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Lo de los libros también! ¡Lo de los libros que no te sabías! ¡También te pasaste, Señora, despídalo, dígale lo que siente. ¡Dígale! ¡Señora! ¿Qué? ¿Está enojada con él? ¿Es el país? ¿No te da vergüenza? ¿Qué? ¿No te da vergüenza? No, dice que no le da vergüenza. No, pues qué bárbaro eres. Yo me hubiera metido a mejor de presidente y lo hubiera sacado adelante a México, no que tú pura... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. ¿Cómo se quiere despedir de él? Dígale. ¡Usted dígalo! ¡No! ¡Ah! ¡No, señora! ¡Demonios! ¡Cálmese, señora! Oiga, es como luchadora la señora, ¿eh? No se deja. Tú que eres una persona honorable, a ver qué le tienes que decir aquí. ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Dile! Te digo lo que... ¡Dile lo que es! ¡Se saque! Cada quien piensa. Muy bien, un abrazo de reconciliación. Un abrazo. Nunca vuelvas. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje. ¡Dale! ¡Ya díselo! ¡Esta sí le pasó! ¡Esta! ¡Se lo dijo! Veía, tan tranquila que se veía, ¿eh? Por ejemplo, algo que yo no te puedo perdonar es cuando a Luisito Comunica le diste una entrevista y a nosotros no la diste. ¡Nunca! ¡Ah! ¿Y uno que representa al pueblo? ¡Ah! ¿Por qué no, eh? ¿Guapón o no guapón? Sí, ¡ah! ¡Híjole! ¡No, señor! ¡Ya viste! ¡Tú eres el guapo! Pues ya llegamos al paradero de Tasqueña, en donde, pues, Enrique tomará su camión y se irá. Ha llegado el momento de despedirnos, un momento nostálgico, un momento en donde sentimos, pues, cierta dificultad al hablar porque se nos entrecortan las palabras. ¡Gracias! Y adiós. Adiós. Cuídate. Adiós. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.